Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la mesa de fotografía. Está encendido. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la mesa de fotografía. La ponente Elizabeth Arrieta se disculpa, tuvo una emergencia y no podrá asistir. Y tenemos dos ponentes para esta mesa. La primera es Débora Dorotinsky. Ella es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California, maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2004 es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Trabaja temas relacionados con la historia de la fotografía. La antropología y la cultura visual en las representaciones de género, raza y clase social en el siglo XX. Ha publicado varios artículos en las revistas especializadas de fotografía Luna Córnea y Alquimia. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana Escapuzalco y desde 2003 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el posgrado en Historia del Arte y la licenciatura en Historia. De enero de 2008 a diciembre de 2010 dirigió el Seminario de Investigación Cultura Visual y Género en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. En 2013, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM publicó su libro Viaje de Sombras, Fotografías del Desierto de la Soledad y los Indios Lacandones en los años 40, sobre la construcción fotográfica de la selva y los Indios Lacandones. De 2012 a 2014 coordinó con Dana Levín, Antonio Sirión y Álvaro Vázquez el Seminario de Investigación de Cine Etnográfico entre la Estética y la Documentación, un proyecto del Instituto de Investigaciones Estéticas y la Guamas Capozalco e Iztapalapa. El libro colectivo de este proyecto, Variaciones sobre Cine Etnográfico entre la Investigación Antropológica y la Experimentación Estética, fue publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la Guamas-Capotzalco en 2018. En esta ocasión, ella nos propone hacer un primer acercamiento a las ilustraciones de la revista América Indígena, con el afán de reflexionar cómo, junto con los textos, contribuyó a gestar un indigenismo transnacional en una década en la que desde los Estados Unidos en particular se promovía una unidad continental a través de la política de buena vecindad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, Quería yo agradecer muchísimo a Elodie por un largo año de muchos intercambios en el pasillo. Me parece que esta es una manera de por fin, fin eh, formalizar esos intercambios de pasillo. Eh, por supuesto, a Alicia también. Eh, y bueno, eh, lo que les voy a mostrar es eh, el inicio de un trabajo de reflexión. Que toca materiales que no había yo previsto para la revisión de mi tesis doctoral, que ahora estoy convirtiendo en libro. Y eh, fue un encuentro muy afortunado porque finalmente en las páginas de las revistas, no solo las ilustradas de difusión eh, masiva y más popular, sino también en las revistas académicas, el tipo de decoración visual que se, se les hizo a las revistas, además de la participación de la fotografía en muchas de ellas, ayuda a construir esta noción de un indigenismo visual eh, o de culturas visuales indigenistas. Uno de los propósitos del primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en Pátzcuaro, Michoacán, en abril de 1940, fue el establecimiento de un organismo indigenista que operara a nivel del, del continente americano y desde el cual pudieran discutirse políticas públicas para mejorar las vidas de los indígenas del continente. Uno de los resultados fue la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, conocido como III, que corrió relativamente de 1941 a 2002 desde el cual se apoyó y fomentó la creación de institutos indigenistas afines en los países participantes. En octubre de 1941 apareció publicado el primer número de la revista América Indígena, que fue más o menos del 41 al 98 impresa, y después de 2002 online, en, en línea, y me parece que hasta 2006 que dejó de publicarse. Y este sería el órgano de difusión del instituto. Ese mismo año se fundó el American Indian Institute, al frente del cual se encontraba John Collier, miembro del Comité Ejecutivo Provisional y fundador del Instituto Indigenista Interamericano. Y Collier fue Commissioner of Indian Affairs en los Estados Unidos. Si sí, como señalan Michelle Greed, ana y Luna y Elodie Baudry, en la introducción a su número especial de la revista Artellogy, existen fuentes extralatinoamericanas para replantear y repensar los indigenismos y sus negociaciones entre nacionalismo e internacionalismo. La revista América Indígena es sin duda una fuente privilegiada para mostrar las posibles hibridaciones conceptuales y visuales de los indigenismos panamericanos. Ya que en ella se integraron publicaciones sobre las políticas indigenistas de Canadá y los Estados Unidos. En 2011, los investigadores Laura Giraudo y Juan Martín Sánchez señalaban ya, cito, el escaso conocimiento historiográfico sobre las décadas centrales del indigenismo del siglo XX. Fin de cita. Se suma esa falta de reflexión historiográfica, la que nos compete a nosotros como historiadores del arte y de las culturas visuales indigenistas, y que se refiere a otra carencia aún mayor, que es la del estudio de las imágenes con las que las revistas indigenistas ilustraron sus páginas. Esta ponencia se concentra en la revista América Indígena entre finales del 41 e inicios de 1943, que en sus primeros años de vida se valió de la fotografía y el grabado para mediar las ideas indigenistas panamericanas que se fueron diseminando entre sus páginas. Esta ponencia es un primer acercamiento a estas ilustraciones, con el afán de reflexionar cómo, regadas entre los textos y no siempre suturadas a ellos, contribuyeron a gestar un indigenismo visual transnacional durante la Segunda Guerra Mundial y cuando desde los Estados Unidos en particular se promovía una unidad continental a través de la política de buena vecindad y unidad panamericana. Las imágenes, en particular los grabados, dotaron a la revista de una unidad paradójicamente contraria a la diversidad de posturas y definiciones de indigenismo, algunos francamente encontrados, que presentaban los textos. El texto forma parte de un proyecto de largo aliento sobre la construcción de las distintas miradas a los indígenas, es decir, las culturas visuales indigenistas, en particular la mexicana, o las visualidades indigenistas de la primera mitad del siglo XX. Y esto va desde mi tesis doctoral que defendí en 2004, pasando por mi libro sobre la fotografía de la selva y los indios lacandones de 2013, así como en varios artículos en revistas especializadas. Esta investigación en especial es parte del tercer capítulo del libro que preparo sobre el tema. Fue a través de la obra gráfica, primero de Alfredo Salce, luego de Gustavo Sabín y posteriormente de Dibujos a Tinta de Alberto Beltrán, que los editores dieron una unidad visual a las imágenes indigenistas. Consignar la diversidad particular fue la tarea del registro fotográfico. El indigenismo fue desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX en México, en tanto política pública e institucional, un esfuerzo por entender y producir conocimiento y formas de gobernabilidad sobre las alteridades étnico-culturales de poblaciones que habitaban en el país y que no se ajustaban a los modelos de modernización y progreso deseados por las élites en el poder. Conocer, describir explicar y diseñar políticas públicas para los grupos étnicos fue una tarea común de los indigenismos americanos, tarea que comprendió también el esfuerzo por visualizarlos y hacerlos visibles. Aunque muchos autores no coinciden, quizá no sobra decir que los indigenismos fueron formas de colonialismo interno particulares de las modernidades americanas. Bajo la dirección provisional de Moisés Sáenz, el indigenismo propuesto para el Instituto de eh, indigenista interamericano, se inclinó hacia una vertiente más política que científica, aunque esta tendencia, según al algunos autores, se truncó con el fallecimiento de Sáenz a finales del 41 y la designación de Manuel Gamio de 1942 hasta 1960 al frente de la institución. En 1941 se, se unieron a la pequeña planta del instituto, además de Carlos Girón Serna, el antropólogo norteamericano Emil Sadi en junio y en septiembre el antropólogo físico de origen español Juan Comas. América Indígena fue una publicación trimestral. Los primeros nueve números de la revista fueron exponiendo las diversas formas de comprender el, el indigenismo desde disciplinas muy diversas. El derecho, la antropología, la sociología, la lingüística, la filología y la historia. Para Giraudo, la década de los 40 muestra un momento de preprofesionalización del indigenismo interamericano, previo al establecimiento de la antropología aplicada como disciplina dominante en ese campo. Las imágenes. Veremos a continuación cuatro diferentes tipos de imágenes presentes en América Indígena, además de los mapas y gráficas que también incluyó la publicación. La primera es la que identificó al instituto. Los dos, eh, perdón, dos de los primeros números contaron con una ilustración de portada. Encontramos entre las páginas una serie de viñetas que ilustran la revista y que no necesariamente dialogan con los textos para los que operan a modo de cierre o remate de los artículos académicos. Finalmente, las fotografías que se encontraban vinculadas a los textos que acompañaban generalmente aparecían en la primera página de los mismos y fueron enviadas a los editores junto con los artículos. Hacia octubre de 1941, Carlos Girón Cerna, secretario del Comité Ejecutivo Provisional del Instituto Editor de América Indígena, abogado, poeta, escritor y posteriormente dramaturgo guatemalteco, encomendó a su compatriota el pintor Carlos Mérida la elaboración de la imagen que serviría de escudo al instituto, rogándole que resumiera la idea de un indigenismo interamericano. El resultado fue un emblema que recuerda las pinturas de Mérida de los años 20. Mérida escribe a Girón Serna el 13 de octubre de 1941. Cito. Te incluyo dos rough sketches con dos ideas de lo que podría hacerse. Primeramente, es difícil interpretar una idea general interamericana indigenista y después darle una forma sencilla. Como verás, he optado por un tipo de indígena que recuerde el origen sin que éste sea típico de parte alguna y lo he adaptado a dos formas de resolución. Una con la leyenda completa y otra con las iniciales simplemente. En lo general, imita la piedra tallada. Tú dirás cuál te gusta más para ejecutarlo o si tienes alguna otra idea más adecuada. Fin de cita. Es casi evidente que el indígena precortesiano, si no es típico de alguna parte, evoca fuertemente a la Maya, elección que afirma la centralidad de esa cultura para el guatemalteco y su producción plástica. El 21 de octubre, Girón Serna responde a Mérida que encuentra adecuados los bocetos, pero que le manda su apunte de lo que considera sería adecuado como escudo del instituto y si pueden cambiar, combinarse ambas ideas. Cito a Girón Serna, yo creo que se podría encontrar una manera de hacer tres caras de indios representando el indio precolombino, el indio actual y el indio del futuro dejando desde luego en tus manos la forma de desarrollar esta idea. Fin de cita. Los bocetos y un wash fueron y vinieron de Denton, Texas, donde en ese momento radicaba el pintor para impartir un curso de técnicas de pintura al fresco en el North Texas State Teachers College y la Ciudad de México, y no sin algunas fricciones por la negociación de la iconografía y la insistencia del pintor por mantener un control artístico de la imagen. Mérida insiste en notas manuscritas, en las cartas que envía Girón Serna, que su ayudante, Alfonso Cervantes, hiciera los dibujos a mano para la separación de colores y se cuidara mucho la calca de las figuras. El 5 de diciembre, Girón escribe a Mérida, señalando que el comité ejecutivo del instituto solicitaba algunas modificaciones. Cito, a Girón Serna. Sería mejor que tanto las trenzas de la figura que aparece en la parte baja del esquema como el collar de la figura del lado derecho se modificaran un poco para que no dieran la impresión al público de que son cadenas. Por lo que te ruego, me digas si podrías hacernos esa modificación o si nos autorizas para que, algo, para que aquí se haga. Fin de cita. El 15 del mismo mes, Mérida responde a Girón. Cito a Mérida. Me agrada saber que el dibujo ha sido del agrado de ustedes. Desde luego, pueden hacer las modificaciones requeridas. Cervantes, el dibujante, las resolverá al hacer los dibujos definitivos para el grabado. Sí debo advertirte que la cabeza de la derecha, la que representa al indio del presente, sí lleva cadenas en el cuello. Y me, y me capal como símbolo de esclavitud. El de la derecha, el indio del pasado... Lleva un collar de tipo antiguo, jades cuentas. En cuanto a las trenzas, pues pueden modificarlas, pero hay que tener en cuenta que la indígena, las indígenas siempre las usan, a menos que le pongan el pelo suelto. Fin de cita. Por supuesto que aquí hay una confusión derecha-izquierda que creo que tiene que ver con estos traspasos de las imágenes al grabado y de las inversiones que hay. Girón procuró al dibujante Cervantes y al no encontrarlo, recomendó en otra carta a mérida que posiblemente Alfredo Salce podría hacer las modificaciones. Por la diferencia entre las imágenes que aparecen en la portada de enero de 1942 y enero de 1943, y aquí tenemos la versión del emblema que se publicó con la explicación de lo que representaba cada una de las figuras, con textos muy literarios, poéticos, que yo pensé que estaban sacados del Popol Vuh, pero que son de la pluma de eh, Girón Cerna, y lo que pasó con el emblema final, lo que no se encuentra en la imagen original, que Mérida deploró muchísimo. Es, si se fijan ustedes, en esa región… Para que no se vea tan rígido en la línea de la cabeza, Merida pide que se introduzca esta figura y debajo esta con el punto y esta otra con el punto que no se encuentran en los dibujos, en este dibujo anterior. Ah. Uh... Por diferencias entre las imágenes que aparecen en la portada de enero del 42 y enero del 43 y la correspondencia, sabemos que finalmente se localizó a Cervantes, que Mérida no quedó conforme con la imagen y que se hicieron más ajustes. Desgraciadamente en el archivo no han aparecido los bocetos originales de Mérida ni los dibujos a tinta de Cervantes. Me refiero al archivo histórico del Instituto Indigenista Interamericano que está en resguardo del programa universitario de interculturalidad. En tanto, de aquí de la UNAM, en tanto se lograba estabilizar la imagen institucional, Salse realizó la portada del número 1 de 1941 y la del número 2 de 1942, como hicieron otros miembros de la LEAR. Que siguieron a Leopoldo Méndez, Luis Arenal y Pablo O'Higgins, Salse pasó a formar parte del taller de gráfica popular. La ilustración de libros y la elaboración de encomiendas comerciales fueron formas de complementar los magros ingresos que ganaban como profesores de dibujo en la CEP, ya que, muchos, eh, ya que muy pocos artistas podían vivir de sus obras. Tanto las portadas como las viñetas elaboradas por Salse destacan la materialidad de esta técnica en una imagen sintética con fuertes líneas expresivas en alto contraste de blancos y negros. Habría que preguntarse si en el imaginario de los agentes... ¡Uy, qué pasó! No toque nada, Claude. Es la inteligencia de las máquinas. Ubuntu. Sabotaje digital.

que la elección del grabado en madera no fue ingenua ni fue inocente y que seguramente se relaciona con ciertas eh, ideas o nociones de primitivismo que podía eh, implicar para muchos de estos eh, editores, artistas e incluso académicos eh, usar el grabado como una forma más popular. Sí, y creo que tiene que ver con la valoración que se había hecho de José Guadalupe Posada y los, y los grabados. Entonces, en el imaginario de la época, el grabado se asociaba, o, o la materialidad como más bruta del grabado se asociaba con, con el primitivismo y terminó asociada con el indigenismo, y que por eso no es fortuito que se hayan elegido uh, las ilustraciones de un grabador como Salse. Como tampoco es fortuito por eh, la presencia que el TGP tenía en muchos medios de difusión y en la propaganda política de la época. Entonces creo que ahí se unen dos cosas. Vamos, no, vamos en las 5. Bueno, justamente en el primer número de la estos son los dos números, el número que intercala, que es el primer número del 42. Que de hecho es el segundo número de la revista. Eh, evidentemente, eh, bueno, en, en una carta, Mérida le escribe a Girón Cerna y le dice: La imagen no puede aparecer así, es, eh, hay, hay que ser muy deshonesto artísticamente, hay muchos errores, y yo no voy a permitir que siga publicándose así, tienen que hacer las correcciones. Bueno, en la versión más larga vienen las citas completas. Sigue sin correr, Clon. Bueno, este es el primer número de la portada eh, de la primera portada. En este primer número de la revista de octubre del 41, una familia campesina atraviesa descalza un paisaje árido salpicado por magueyes. En primer plano, el hombre se dobla bajo el cargamento de ollas que lleva a las espaldas, sujeta a una caja de madera y sostenida en su cabeza con un mecapal. Detrás de él camina sonriente una mujer que carga un pequeño en el rebozo a sus espaldas, una canasta tejida en una mano, en tanto con la otra toma al niño que marcha a su costado. Quizá la sonrisa anticipa el día de mercado al que se encaminan. En conjunto, la imagen permite imaginar una narrativa que no se nos ofrece en las viñetas. Si sí, las viñetas resultan como momentos aislados. Uh, estas, más que ilustrar los textos como una respuesta visual a sus contenidos, operan como marginalia que construye un discurso visual separado de los textos. Sabemos que son gilografías porque la publicación destaca en eh, la página editorial que se trata de maderas de Alfredo Salce. La factura pequeña y compacta no carece de detalles, por lo que es posible identificar en algunos casos la etnicidad del personaje, como por ejemplo la de este indio Cora o la de una mujer Cuna. Eh, lo que es muy interesante es que salse no se limitó a la representación de tipos indígenas mexicanos y que en estos dos años casi tres en los que participó en la publicación haciendo los cierres de los artículos, y muchas veces se reciclaron algunas imágenes de números anteriores, eh, hizo cosas como representar un, un eh, poste totémico cuacutl, <coughs> o eh, representar indígenas bolivianas o peruanas, o incluir imágenes de, de eh, gente en embarcaciones típicas del Titicaca, o sea, sí y se hizo de una variedad de personajes eh, indígenas, interamericanos, eh, desde el Canadá, pasando por los Estados Unidos, incluyó piezas de artesanía, en, en este lenguaje muy sintético eh, y bastante expresivo en el grabado en madera. Las fuentes para estas imágenes que representaban indígenas de Bolivia, Perú, Canadá o los Estados Unidos posiblemente provenían del propio acervo de fotografías que se iba formando en la revista. Por ejemplo, antes de que apareciera el grabado con la mujer cuna o con las mujeres cunas, que fueron dos grabaditos, la revista publicó unas fotografías de estas en un artículo dedicado a la factura de las blusas que se llaman molas. Existía además otras publicaciones de este carácter científico como American Anthropologist y la Revista Mexicana de Sociología, que en 1941 también se valían de imágenes gráficas y fotográficas para ser visibles a sus lectores especializados a esos grupos indígenas. En eh, 1942, por ejemplo, América Indígena publicó una imagen que formaba parte del archivo fotográfico México Indígena, que en esos años estaba levantando el fotógrafo hondureño Raúl Estrada discua y cuyas imágenes ilustraron las páginas de la Revista Mexicana de Sociología desde 1939, que inició hasta entrados los años 40, perdón, um, que inició y que se continuaron hasta entrados los años 40, que coinciden con el periodo de América Indígena que aquí trabajo. Otras imágenes de la revista provenían del trabajo de campo de los antropólogos, por ejemplo, de Julio de la Fuente, Alfred Metro o Weston A. Price así como de las oficinas de turismo de algunos países. A estas habría que sumar las que se presentaban en reportajes de vulgarización de la etnografía en revistas como Life o aquí en México en la revista Mañana que tenían una amplia circulación. Con los años se sumaron a la lista de autores de la revista una playa de investigadores internacionales que dan fe de la expansión de un indigenismo que inicialmente se mantuvo circunscrito al ámbito panamericano, pero que paulatinamente se extendió a los centros de investigación en Europa. Las viñetas fueron desapareciendo y la visualidad indigenista se volcó definitivamente a la fotografía. En los primeros años del indigenismo panamericano, como campo discursivo aún en ciernes, diverso, contradictorio, ambiguo y repartido entre disciplinas dispares, los grabados en madera de Alfredo Salce y Gustavo Sabín dieron a América Indígena una unidad conceptual visual. Esta cohesión conceptual la ocupó la antropología aplicada como forma discursiva identitaria de la publicación a partir de los años 50. Gracias. Agradecemos a la doctora Dorotinsky por su interesante ponencia. Vamos a dejar el ciclo de preguntas y respuestas para el final. A continuación va a presentar su ponencia de Branagao. Ella recibió los grados de maestría y doctorado de la Universidad de Columbia y es investigadora independiente. En esta ocasión, su ponencia nos propone examinar el papel de la educación y la identidad a través de dos figuras prominentes del siglo XX: Franz Boas y Mariana Janpolsky. Esto para rastrear las diferentes formas en que se involucraron con el indigenismo en México. Muchas gracias. Ya está, ok. Um, ¿Se puede cambiar la, al siguiente? ¿O yo lo hago? ¿Dónde? Avance y retroceso oh, gracias. okay, perdón. perdón. Um, pues antes de comenzar, quisiera agradecer a elodie vaudrey por esta oportunidad de presentar este material preliminar que entreteje la obra de dos personajes que encarnan la idea de michel great del indigenismo como una dialéctica paradójica entre lo nacional e internacional. en este caso, con un enfoque en franz boas y mariano yampolsky. Uh, quisiera también comentar que este estudio es más allá que mi campo usual de investigación, que es la historia del arte y arqueología del mundo prehispánico. Pero mi interés en Mariana Jampolsky surgió de una amistad de más o menos 17 años que me dio la oportunidad de ver otras dimensiones de su vida que tal vez, no hayan sido que tal vez han sido eclipsado por su trayectoria como grabadora y fotógrafa. Su labor como educadora y editora y coordinadora de libros fue una fuente de orgullo y una manifestación de su compromiso social con el pueblo, especialmente con las comunidades indígenas. Después de su fallecimiento en 2002, su viudo, Arien schluss generosamente facilitó acceso a su colección extenso de, extensa de libros de niños, que es Esclarece aspectos de su visión como educadora e interlocutora entre esferas indígenas e internacionales. Quisiera recalcar que esta presentación es parte de una investigación en proceso y que mucho agradeceré aportaciones y comentarios uh, de todos presentes acerca de, lo que, acerca de lo que no he tomado en cuenta. Um, okay, a ver. Esto es. Okay, uh, mucho ya se ha dicho y escrito acerca de Franz Boas y por eso sobra recopilar su vasta contribución al mundo antropológico. Por eso me limito a resumir uh, en breves palabras algunos de sus logros. En sus más de cinco décadas de trayectoria, fomentó el desarrollo de antropología como disciplina y profesión en Estados Unidos promovió el trabajo de campo y formó colecciones indígenas importantes, a pesar de, um, de que ciertos métodos de coleccionar han sido criticados um, en hoy en día. Uh, también formó una red amplia de estudiantes uh, de la Universidad de Columbia, Nueva York, que tuvieron un impacto internacional. Y en el caso de México, siendo el arqueólogo. ¿Necesito moverlo? Ay, perdóname. Pues, okay. Um, ok. Siendo el arqueólogo Manuel Gamio tal vez su alumno más ilustre. También alrededor de 1903 a 1905, Boas fue instrumental en establecer la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas um, en un afán de profesionalizar la disciplina y mantener vivos sus redes profesionales transatlánticos y transpacíficos. Cuando Boas estaba preparando a jubilarse, ya ahora, okay. Um, cuando Boas estaba preparando jubilarse, como se ve en la portada de la revista Time, um, Mariana apenas estaba terminando la primaria, uh, primera en su clase, en el pueblo de Crystal Lake, como una hora uh, de distancia de um, de Chicago um, y aquí está Mariana con su mamá um, Boas era Boas era el tío abuelo de Mariana um, a, aquí está Boaz um, en el, a la derecha con doce sus hermanas menores um, uno se llama Hedvig Uh, que está a la derecha, y la más chiquita se llama Anne. Um, y Anne era la mamá de uh, la mamá de Mariana, que también se llamaba Hedwig. Um, entonces por eso era su tío abuelo. Aquí es necesario recalcar de ninguna manera estoy proponiendo ningún linga, lin, linaje intelectual o una conexión directa entre los dos. No tenían una relación estrecha y realmente sus áreas de actuación no solapaban mucho, sino sugiero que hay curiosas semejanzas en su formación temprana que pudieran haber afectada, afectado y nutrido sus visiones y curiosidades intelectuales en sus respectivos campos. Ofrecen un contraste porque operaban en áreas diferentes. Pero los resultados de sus actividades todavía se perciben hoy, hoy en día en diferentes contextos. El año 1944 es un año clave que marca un cambio determinante en la vida de Mariana. Después del fallecimiento de su papá, el escultor Oscar Jampolsky. Um, e inspirado por una plática que existió en la Universidad de Chicago, impartida por artistas gráficos que habían trabajado un tiempo en el taller de gráfica popular, Mariana decide venir a México con la esperanza de luchar contra el fascismo trabajando con el TGP, el Taller de Gráfica Popular. Después de graduar con un Bachelor of Arts en Humanidades de la Universidad de Chicago a los 19 años, Asunto que explicó en un rato, trabaja seis meses con una agencia de publicidad para reunir fondos para venir a México. No conoce a nadie en México y tampoco habla nada de español, pero pronto se integra como miembro del taller. Uh, y aquí está una imagen del taller de gráfica popular con Mariana en medio y nada más un ejemplo, no, no voy a hablar realmente de su grabado. Uh, trabaja con el taller de gráfica popular. Para Mariana es un sueño, pero no es una fuente de ingresos. Mariana necesita trabajar para vivir y empieza a dar clases de literatura inglesa en um, The Garside School, una escuela en la Ciudad de México, entre 1945 hasta 1964. Durante sus años trabajando en esta escuela bilingüe, coordina viajes llevando a sus alumnas a Europa y Medio Ambiente, Medio Oriente, discúlpame, para ampliar sus horizontes. Empieza su propia forma de hacer trabajo de campo y uh, documentándolo con la fotografía. Aún en esos años, estos años um, le interesaba más bien la vida del pueblo que visitar los sitios turísticos y buscaba explorar la vida cotidiana de la gente. Uh, las imágenes a la derecha son dos de las fotos que ella sacó en uno de estos viajes con sus alumnas um, en Egipto. Um, Nunca estudió la metodología de trabajo de campo, más bien se guiaba por la estética personal, emocional e instintiva. En contraste, su tío abuelo llevaba a cabo trabajo de campo exhaustivo con el afán de recopilar, recopilar todos los datos posibles para entender las creencias, mitos y leyendas de los grupos que estudiaba. George Hunt, que está aquí a la derecha. A ver. No, es a la izquierda para ustedes. Um, el hijo de un comerciante inglés con una mujer de alto rango del grupo indígena Tlinget era uno de sus informantes principales. Uh, Isaiah Lorado Wilner describe cómo Boas desarrolló una metodología de estudiar los materiales que no, tenía buena, no tenían buena doc documentación por medio de su interacción con Hunt y otros indígenas. Más tarde, los, estudio, los estudios desarrollados por Boas y Hunt han servido a informar generaciones indígenas posteriores en sus esfuerzos de rescatar y revivir la cultura y el lenguaje cuauhtl. Qua, uh, um. Entonces, por ejemplo, el... Uh, el centro cultural que está en medio es uno de los edificios que um, dependía um, en la documentación de BOAS de sus uh, trabajos de campo anteriores y servían de ayudar a revivir una tradición que se había casi abandonado. Uh, en cierto modo, se puede decir que los dos boas y ampolsky llegaron a desarroll, desarrollar una metodología por medio de interactuar con informantes indígenas, intuitivamente buscando un mejor entendimiento um, de, de las culturas. Uh, mientras que boas publicó ampliamente sus estudios, uh, difundió conocimiento de culturas indígenas en la exposición mundial de chicago. Um, que se ve en uh, el lado izquierdo inferior, um, y armó exposiciones, incluyendo dioramas de ritos indígenas, como en el imagen izquierdo superior, um, en museos de historia natural. Uh, curiosamente, Aldona Jonaitis uh, comenta que la misión del Museo de Historia Natural. Uh, en esa época era explícitamente diferente que la de los museos de arte. La meta de los museos de historia natural era educar a los migrantes que llegaban en las primeras décadas del siglo XX del sur y este de Europa con el fin de socializarlos, por, entre comillas, por medio de la educación. En contraste, Mariana dirigió su atención a la producción de libros educativos. Uh, en 1963 y uh, 67, trabajó con el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana en dos grandes tomos de lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano, um, como asesora, fotógrafa y coeditora, uh, y la portada está del lado derecho. Este proyecto le dio la oportunidad de viajar por comunidades indígenas en diferentes partes del país. Las imágenes dominaban estos tomos que elogiaban a los pueblos indígenas, dando dichas temas indígenas una cobertura no antes vista en, este en este tipo de libro, libro de arte, impreso en papel brilloso con todas las imágenes a color servían para validar los pueblos indígenas implícitamente otorgándoles la categoría de gran cultura y arte. Su propósito era retratar un mosaico um, difundido desde el punto de vista de personas fuera de dichas comunidades, criollo, criollos o extranjeros, um, a un público sin amplio conocimiento de la riqueza indígena del país. Uh, obviamente esta tradición existía um, paralelo a los estudios antropológicos que seguían um, produciéndose en el país. Uh, luego, en 1972 a 76, se volvió coordinadora, diseñadora y coautora de los libros de texto de ciencias naturales para escuelas primarias a nivel nacional. Um, y estos son ejemplos en la pantalla, trabajó con Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, científico reconocido por su promoción y puesta en práctica de innovaciones en educación. Estos libros tenían una visión novedosa. Las imágenes jugaban un papel primordial en retar la imaginación de los alumnos, no abrumarlos con datos para memorizar. Tenían fotos, dibujos de niños, obras de arte y también incluían... Imágenes de la vida indígena. El propósito era estimular la curiosidad y el pensamiento en edades tempranas. Los libros reflejaban la idea compartida de Gutiérrez Vázquez y Jampolsky en el papel de la escuela y los maestros. Según Arien van der Schluz, también reflejaban una reforma de la época del sistema educativo que se llamaba FRENET. O Frenet, desarrollado por Celestín Frené en la primera mitad del siglo XX y llevado, llevado, llevado a cabo durante la administración de Echeverría. Básicamente, el método proponía una pedagogía que escucha, que escucha a los niños, se inspira en sus descubrimientos, les pone en contacto con la natu naturaleza y da valor a las capacidades de cada uno. Curiosamente, hay ecos de estas ideas en la educación temprana de ambos, Franz Boas y Mariana Yampolsky, uh, que mencionaré más adelante. Aparte de estos libros de texto, Mariana también coordinó la colección Colibrí de revistas semanales concebidas y diseñadas para niños entre 1978 a 80. La primera de su género, la colección incluía literatura. E ilustraciones por artistas e escritores mexicanos destacados, y la totalidad fue concebida como una enciclopedia para niños. Hay elementos que suger, surgieron de la inspiración de la biblioteca extensa que tenía Mariana de libros infantiles internacionales. Sin embargo, siempre procuró mantener contenidos distintivos de México, no solamente lo prehispánico, sino también de las culturas indígenas. Nadie se confundiría esta colección con la de ningún, ningún otro país de Iberoamérica. Otro libro también de la época fue ingeniado y coordinado por Mariana, la imagen de Zapata, um, aquí del lado derecho, um, eh, en los niños de Anenecuilco, que contiene dibujos realizados por los niños del pueblo natal de Emiliano Zapata. Uh, otro libro de especial importancia para esta presentación um, de la tema de educación um, um, y la comunidad indígena es el libro imaginación y realidad uh, publicado en 1980 da la impresión que era un pet project porque ella trabajó con un equipo de sus grandes amistades um, es un libro de dibujos y pinturas hechas por niños indígenas que ilustran el papel de los niños en la comunidad por medio, de, por medio principalmente de imágenes con breves textos que, se trat, que trata de dar una impresión del carácter distinto de cada, de cada grupo. Se organizan otros capítulos dedicados a ocho grupos étnicos: los huicholes, tarascos, tzotziles, junto, junto con los celtales. Tarumaras, Nahuas, otomis, Mayas y Mixtecos. Cada sección tiene una imagen de la comunidad, un paisaje o una casa y, una breve, y un breve texto en español e inglés. Uh, luego hay unas fotos de los niños de la comunidad, como en este caso haciendo dibujos, y luego vienen los dibujos infantiles. En que cada dibujo se identifica por nombre del niño niña, su edad y el nombre de su pueblo, pero no hay ningún texto que habla del contenido de qué es lo que representan la, los dibujos de los niños. Um, Todas las visitas a las comunidades fueron bien planeadas y programadas por medio de oficiales municipales, escuelas y maestros. En algunos casos los dibujos reflejan conocidos aspectos de la cultura visual de algunos pueblos. Por ejemplo, en las pinturas de los niños huicholes se nota una preponderancia de imágenes de venados, conocidos por piezas tradicionales de la cultura huichol y por creencias relacionadas a la cacería del venado. También incluyen emblemas como los ojos de Dios, aunque los textos son realmente tan breves que no hablan um, del contexto de los dibujos y no, no, no exploran con más profundidad los contenidos. En otras imágenes, hay elementos características de la indumentaria de la comunidad o hay la presencia de objetos rituales de la comunidad, como en estos ejemplos huicholes. Tomando en cuenta la filosofía de Mariana acerca de la educación, dudo que hubiera dado instrucciones muy precisas de cómo realizar los dibujos. A lo mejor los guiaron a pensar en su vida en la comunidad y los aspectos más cotidianos de su vida. El proceso se asemeja a proyectos que se ven en la antropología de diseño hoy en día y en este sentido eh, el proyecto era antes de su tiempo lograba que los niños se reflexionaran sobre su vida, el mundo de su comunidad y de su propio papel en dicha comunidad, así fomentando el sentido de pertenencia y de identidad. Lo que es curioso del libro es que es uno de los pocos libros que produjo que era bilingüe no formaba parte de ninguna exposición, de que sepa, y parece que no tenía nada que ver con las exposiciones y los proyectos anteriores de dibujos infantiles como los relacionados al método Best Maugard de dibujo y de exposiciones um, de dibujos de niños de las escuelas de pintura al aire libre. Um, ejemplos de los dibujos de um, imaginación y realidad de los niños mixtecos están… A la, Estarán a la izquierda y um, unos ejemplos de dibujos de las escuelas de aire libre uh, están a la derecha. Uh, según Rodrigo Gutiérrez Viñuales, la intencionalidad de estas escuelas fue la de privilegiar la espontaneidad de los niños por encima de las in instrucciones estéticas, la de pro propender a uh, un arte imaginativo sobre las expresiones imitativas. Estas ideas tienen resonancia con la, los valores de Mariana. Sin embargo, um, Gutiérrez Viñuales cita otros textos de la época en que se compara el niño con el salvaje, con el indígena, convirtiéndolos ambos en prototipo de autenticidad, permanencia e inquebrantabilidad. Ese último pensamiento es lejos de las metas de este libro de Mariana, de un lado, servía a validar la identidad y el papel de los niños indígenas en sus comunidades y tal vez de perpetuar las tradiciones y fomentar la enculturación de costumbres en un mundo cambiando a un ritmo vertiginoso. El enfoque era el niño y el deseo de fortalecer su vínculo con la, su comunidad, es decir, los elementos de, que definen su identidad. Se puede decir que era un ejemplo temprano de dejar los mismos indígenas plasmar su propia cosmovisión, que lo hace una obra bastante innovadora para su, su época. Um, ahora regreso al tema de la educación temprana de ambos Mariana Janpolsky y de su tío, abuelo Franz Boas. Las imágenes en pantalla mu muestran el contrario anhelo de Mariana en la educación. Quería alumnos dedicados, interesados, involucrados, activos, pensativos. No quería alguien que adivinaba porque no tenía la mejor idea o que copiaba de sus vecinos porque no tenía cerebro para contestar por sí mismo. Mariana nunca hablaba de sus estudios después de la primaria y su ingreso a la Universidad de Chicago. Sospechaba y pude confirmar que existió un programa novedoso y progresista que se llama la Escuela Laboratoria, laboratorio de la Universidad de Chicago. Fue y sigue siendo un programa innovador en la educación de niños dotados con inteligencia destacada. Fue fundada en 1896 por John Dewey con un énfasis en el aprendizaje por medio de experiencias. El currículum no enfocaba en los libros y la memorización, sino en los niños y las actividades derivado de las ideas del pedagogo alemán friedrich froebel en lugar de comenzar con la enseñanza de leer escribir y las matemáticas como la educación tradicional las clases concentraba desde el principio en temas y problemáticas relacionadas con la vida real y el reto de lograr las necesidades básicas humanas tales como la comida la ropa y el cobijo de la naturaleza. El currículum seguía la naturaleza. Cuando Mariana era alumna en esa escuela, el director Robert Hutchins promovía un programa especial en que los de tercer año de preparatoria ingresaran directamente a la Universidad de Chicago. Por eso Mariana graduó de la universidad a la edad de 19, porque había ingresado antes que la mayoría de los estudiantes a lo mejor nunca quería admitir que pertenecía a una escuela um, de esta naturaleza porque lo percibía como elitista y nunca quería ser elitista. Um, en contraste, bueno, no, más bien uh, en semejanza, Sophie Boas, la mamá de Franz Boas, organizó el primer kinder en el pueblo donde vivían con base en los principios del mismo Frederick friedrich froebel mencionado en relación a las escuelas laboratorios de la universidad de chicago y franz y dos de sus hermanas asistieron al kinder de su mamá sophie boas fue el comienzo de un, un interés eterno en la historia natural debido a problemas de salud tuvo que pasar dos veranos en quinto y sexto año de primaria en el campo donde exploró el bosque y el mundo de la naturaleza según alexander lesser, estos años, cuando estudiaba la naturaleza directamente como diversión, fueron fundamentales en el posterior desarrollo de franz boas. lesser dice: la historia natural, natural, con su método empírico, puso boas en contacto con la observación, la descripción, la comparación y la clasificación en la generaliz generalización inductiva. Oh, no, ¿qué pasó? Oh, no. Oh, no, hubiera volteado, ¿verdad? Sí, Dios mío. ¿Desde cuándo no están viendo las imágenes? Sí, um, no, antes. Bueno, esto es lo que quería, gracias, tener cuando... Um, hablaba de Franz Boas que iba al al Kinder que, que abrió su, su mamá um, que era una cosa bastante que era muy poco común aún para su época era muy innovador okay ahora okay um, por eso diría que en el caso de ambos Boas y Polski, los años tempranos de sus respectivas formaciones en programas innovadores por casualidad, pero no por necesidad, del método Froebel, parecen haber jugado un papel determinante en modelarlos como individuos que les fascinaban diversos temas, diversos temas y que desarrollaron su curiosidad y su agudeza mental en campos que les permitían difundir conocimiento de las poblaciones indígenas del continente americano. Y aunque no fue conscientemente, reconocida por Mariana, su experiencia en la Escuela laboratoria, Laboratorio de la Universidad de Chicago también debe de haber contribuido a pos su postura progresista en relación a los libros y a la enseñanza. Los dos desarrollaron sus actividades forjando nuevos caminos distintos a los tomados por los demás. Eran verdaderos pioneros en sus tiempos y Quisiera um, sugerir que el origen de todo ese, ese pensamiento era en su um, en, sus, en su educación um, temprana. Muchas gracias. Oh, me quedo. Oh, okay. Agradecemos a Deborah Nagao por su interesante ponencia. Vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere comenzar? Hola, eh, felicitaciones a las dos ponentes, muy buenas sus intervenciones. A Débora, publicó Márquez en esta revista, porque no, no la tengo anotada y… A la doctora Debra. Creo que habría que revisar el. Que lo está haciendo Débora, por cierto, en, en Arizona, en el CCP, el archivo de, de Mariana. No, no, la... De Lola Álvarez Bravo, porque Mariana fue alumna sí. y, y, y Lola guardó fotos de. Y se sabe por la tesis de Javier Vázquez de que viajaba con sus alumnos a comunidades indígenas. También puede ser interesante explorar esa línea. Y luego está una colección muy poco conocida del doctor Héctor Peralta, que coleccionó la cerámica que hizo Mariana en esa época. Abrieron una, una escuela de cerámica en Xochimilco. Peralta fue su, su esposo con una diferencia de edad creo que, que notable. Y él era nativo de Xochimilco. Entonces también Mariana conoció de, de primera mano muchos usos y costumbres indígenas que hasta hoy día están muy vivas en, en Xochimilco. Y juntos, me contaba el doctor Peralta, que viajaban en, en, en un Volkswagen, uh, viajaron muchísimo por diferentes lugares de, del país. Entonces, eh, revisando lo que conservó de, de fotografía que tiene mucho peralta de, de Mariana, creo que también podría ser interesante para enriquecer este, esta introducción temprana de Mariana al mundo indígena mexicano. Pues, es todo, muchas gracias. La verdad no quise, um, no, comento ahora o espero, ¿cuál es el procedimiento? Mm, como tú quieras. Si oh, cambiaste. perdón, perdón. Yeah. Es que a lo mejor se me olvide, si espero. Este, um, la verdad quise enfocarme más bien en los libros porque um, normalmente la gente enfoca en su, su grabado y sus fotografías. Mucha atención se ha dado a esas áreas, pero ella insistió que esto era una, una parte importante de su vida. Um, era algo que insistió y parece que sí tuvo... Um, impacto porque me sorprende que hay varios artistas que orgullosamente hablan de que participó en Colibrí, por ejemplo um, uh, Tol uh, Toledo, por ejemplo, que es una persona tan difícil, pero él insistió incluir referencias a su participación en Colibrí. Entonces quería más bien enfocarme en los libros de niños y su producción cuando trabajaba en la SEP, porque creo que es una bueno Creo que es una etapa menos conocida y menos um, difundida de su, de su trayectoria. Pero eh, ya noté lo que me comentó y sí conozco al doctor Peralta y um, sí vale la pena este, hablar con él. Y eh, también hay cerámica en su casa, pero parece que él la cerámica también lo va a donar a la Ibero. Uh, creo que están en proceso. Sí, sí, es lo que parece. Gracias. Sí, Ernesto, gracias. Hasta donde llevo revisado, que es el 44 de la revista, son cuatro números por año, eh, yo estaba más bien interesada en ver las fotos, en qué se parecían y se diferenciaban de la revista mexicana de sociología y, y de algunas otras revistas de ese momento, eh, una enorme profusión de retratos, incluso en los grabados como mucho retrato y en los grabados quizá un poquito más como tipos populares. Creo que es una continuación de los tipos populares y Márquez no me ha parecido hasta ahora. Eh, pero bueno, me falta un montón y todavía tengo que registrar lo que hay de Alberto Beltrán, que son dibujos a línea y que se incorporan a partir de los 60. Y eso sí, para quien esté buscando un tema de investigación para un alumno, eh, están los dibujos, hay unos dibujos maravillosos a tinta de Beltrán en el archivo del, del instituto. Ah, y yo quería, si puedo aprovechar, hacerle eh, un comentario a mi tocaya. Eh, bueno, yo creo que es importantísimo empezar a trabajar los libros de texto que hizo las fotografías Mariana, porque, pues sí, que yo sepa, no se ha escrito gran cosa o prácticamente nada. Y me parece que es muy importante ponerse a pensar cómo desde el libro de texto la fotografía de paisaje de Mariana fue creando un imaginario visual del paisaje mexicano y que son unos libros importantes para eh, este cambio del de libro de texto en los años 70, cuando todavía la Secretaría de Educación Pública está haciendo libros interesantes, inteligentes. Para los niños me parece que los que se hacen en los 90 todavía incluyen algo, eh, pero la última modificación del libro de texto, la parte visual es bastante deplorable. Entonces sí sería muy importante que, que lo mantuvieras. Y quería yo llamar la atención sobre estos experimentos educativos, eh, la participación de, Mo de Moisés Sáenz, que... Pues estuvo en la Secretaría de Educación Pública antes de los otros cargos que tuvo hasta que llegó al indigenista interamericano. Eh, una de las discusiones fundamentales en los primeros años de estos indigenismos panamericanos es qué hacer con la educación indígena. Y están discutiendo y peleándose los indigenistas si tiene que haber una educación especial para los indígenas. O si, los in, o si los indígenas tienen que recibir la misma educación, si se tiene que hacer en lenguas indígenas o se tiene que hacer en castellano, o si hacerla en lenguas indígenas es una mejor manera de castellanizarlos. Entonces, en finales de los 30, 40, eh, se está haciendo una discusión muy intensa sobre esta situación y hay textos que hablan sobre el mismo tema eh, de Perú, de Bolivia, incluso de Guatemala, de Ecuador. Eh, y de Estados Unidos y Canadá, qué hacer con este sistema de educación como especial, si lo dejamos al indígena como una identidad escindida o más bien lo caracterizamos como campesino, que es un poco el argumento de Guillermo Palacios, y lo integramos al resto de la cultura nacional. Y también se están haciendo experimentos, pues sobre todo con la educación de John Dewey, eh, y, y, y como con una educación más activa y no libresca, lo cual es interesante ver cómo paulatinamente parecen haber eh, renacimientos de estas posturas pedagógicas educativas en la Secretaría de Educación Pública y que... Pareciera que todo tiempo pasado fue mejor para la SEP. Adelante, sí. Sí, bueno, felicidades a las dos por sus ponencias tan espléndidas. Yo tengo eh, un comentario para, para, para Débora Nagao y otro para. De Boradorotinsky. La primera eh, es esta. Yo creo que hay mucho eh, que yo tomaría como puente a, a Dewey, entre las escuelas al no solamente las escuelas al aire libre, sino la educación activa en los 20 y la educación activa en los 70s. Eh, una, por ejemplo, un punto en común, ya yendo en concreto a las escuelas de arte, de las escuelas al aire libre, es el espontaneísmo. Y yo más eh, tomaría en cuenta algo muy importante. Una cosa que hace verse menos espontánea la obra de los niños de las escuelas es que los propios maestros pintan. Sus obras en el contexto. Por ejemplo, si uno pone eh, un cuadro de decano y luego eh, de indígenas y pueblos, y luego pone un cuadro de los niños, ¿qué tienen en común? Que los dos se hacen en, en el mismo pueblo. Entonces, eso les da, no es la es decir, si están pintando lo mismo, no es que les falte espontaneidad, sino que están mirando lo mismo. Unos sin perspectiva y otros con perspectiva, es decir, uso de la perspectiva. Entonces, creo que es un elemento que hay que considerar, que no le quita espontaneidad o le da más espontaneidad a las escuelas, o menos que, que ya lo que hace Mariana. Ahora, otro punto que es fascinante, es considerar eh, dentro del análisis de las imágenes del, del libro de texto, eh, por ejemplo, cómo se maneja al indígena de los 60 a los 70 y cómo está ligado a una… hay una relación… Eh, automática en la entre la imagen y la representación y hay un discurso nacionalista atrás, una visión de la historia que está íntimamente legado. Y luego aquí cómo se critica en los 70 eh, con una visión desde ahora de que se deje el nacionalismo y sin embargo podemos ligarlo a, a, a Boas y el relativismo cultural, es decir, una visión más allá del nacionalismo y a imágenes como las de Mariana, en donde no hay esta identificación nacionalista. Creo que son consideraciones bien interesantes a la hora de comparar la imagen del indio entre el texto, del texto único de los 60 y el texto único de, de los 60. Luego. Eh, a Débora, hay algo que... Eh, espérame. Bueno, un punto importante aquí es este... Bueno, me gustó mucho la, tu primer análisis del logo y me remitió a la visión de la historia en ese momento. Y me remite a características de la visión de la historia. de… En cuanto al manejo del tiempo y el espacio, es decir, es una visión teleológica, es el indio de siempre, es el indio eh, prehispánico ligado al indio actual. Entonces, eh, habría que analizar precisamente qué tanto cambia de manera sustentable. Susten sustancial la visión del indio, igual que, eh, que Débora Nagao está hablando de la relación primitivo-indígena como una constante que, que, que se mantiene. ¿no? Igual yo lo haría en esta visión eh, del tiempo y el espacio, en donde se coloca al indio como figura universal, igual que ahora al pueblo como figura universal. ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Vamos devorar? acá atrás, primero, por favor. Contesta. Este, sí, te agradezco muchísimo. Hay muchísimos problemas con el emblema y, y por... Con la idea de ser sintética, uno termina siendo telegráfica en las ponencias. Y eh, yo hubiera podido dedicar la ponencia completa a mi gusto, no hablar de foto, no hablar de salse y solo dedicarme al emblema. Eh, es muy curioso que la figura que representa el futuro es una mujer. Y yo creo que eso da como para un texto completo de 40 cuartillas. Eh, es un poco escalofriante la discusión que tienen sobre la mujer como una forma de representar eh, la fertilidad de la relación del indio con la tierra. O sea, un discurso muy trillado, pero finalmente peculiar, sobre todo cuando había una... Parte de estos indigenistas que empiezan a publicar en América indígena, que eran degeneracionistas, que eran eugenistas y que se están peleando con los otros que eran indiófilos e indianófilos y con los otros que eran este, indianistas. Entonces, Sáenz los tiene divididos en el México íntegro, hace una división interesante entre estos tres grupos de, de indigenismos. Eh, Guillermo Palacios lo reitera en La pluma y el arado, y me parece que es cierto, creo que hay esta, esta construcción de estas identidades imaginarias o imaginadas, eh, hay diferentes posturas, entonces, eh, justo qué se piensa del pasado, qué se piensa del... del presente y que se piensa el futuro. En el 17 un ilustrador completamente desconocido eh, eh, mexicano radicado en Yucatán le está haciendo el emblema para la voz de la revolución a, a eh, Alvarado y bueno, o sea, acuérdense ustedes que Alvarado luego abre el heraldo de México y justo la relación que hay ahí son dos figuras es un indígena que representa el genio de la raza. Y otro que es el indígena, que representa el presente indígena, que es la misma figura abatida, agachada, melancólica. Eh, creo que ahí hay mucho que trabajar. Eso por un lado. Y por el otro lado, para el 40, Mérida está pintando con un estilo diferente. No está haciendo estas figuras que representan el emblema. Son figuras que estaba pintando en los 20s, en el 26, en el 27, que se parecen mucho como a los estarcidos. Um, creo que habría que pensar cómo se conceptuaba la ilustración gráfica para las revistas y que no se hacía pintura, sino que netamente se está pensando en la gráfica y la fotografía se cuela ahí de una forma importante. Um, sí hay mucho que pensar sobre el pasado y el hecho de que él afirme que es una figura indígena pasada de ninguna parte y es ostensible que es maya. O sea, el, el, el tipo de penacho que le pone no hay manera de pensarlo de otra manera. Cardosa y Aragón escribe sobre la obra de, de Mérida y la, la ponderan un poco en ese sentido. No en general, lo que se ha escrito sobre la obra de Mérida habla de ese vínculo tan intenso con la cultura maya por lo menos en su imaginario. Eh, te lo agradezco mucho, Alicia, para allá voy a ir. También le, le agradezco todos los comentarios. Yo creo que no había pregunta ahí, eran más bien muchas sugerencias, entonces, muchas gracias. Ay, muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, pues primero me disculpo porque llegué tarde a la ponencia de Débora, que es en realidad la que quería comentar, de Débora Dorotinsky. Eh, y pues mi pregunta tiene que ver con que no escuché todo, entonces una disculpa de antemano. Yo, yo eh, me preguntaba si justo un poco lo que respondías hace un momento sobre el contraste en las imágenes, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto pueden asimilarse o son muy contrastantes con justamente las las fotografías de la revista mexicana de sociología, no sé si hablaste de eso o es solo una pregunta que quieres hacer, en todo caso a mí me interesa mucho y con las representaciones fotográficas que hubiera, no sé si por ejemplo en el Departamento de Asuntos Indígenas en los 30, en el Departamento de Asuntos Indígenas Cardenista, un poco para contrastar los dos periodos, el, el cardenista y el del Instituto Indigenista Interamericano. Eh, yo estudio justamente el la historia del indigenismo y de la antropología en esos años, no tanto la imagen, soy muy mala, con digamos, como para entender, como para entender y sacarle jugo a las imágenes, pero eh, desde los textos, al menos, sí hay unas rupturas muy importantes, muy, 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 muy importantes, en particular entre el Departamento de Science y el Instituto Indigenista Interamericano, casi diría que son dos proyectos pues que, no, que, que después falsamente se fueron asociando en una continuidad producida por los propios indigenistas, pero que justo nosotros tenemos que empezar a entresacar y a, como a, a mostrar todas esas rupturas. Yo veo en los textos mucha más convergencia entre Revista Mexicana de Sociología y América Indígena que entre América Indígena y, por ejemplo, las etnografías del Departamento de Asuntos Indígenas. Y como yo entiendo eso, no sé si eso hace sentido cuando lo pensamos en el plano de las imágenes, es que eh, el Departamento de Asuntos Indígenas de Science, que es quien organiza el Congreso Indigenista, que eventualmente dará lugar al Triple I, eh, estaba pensando mucho más en términos de políticas públicas que en términos de investigación científica. Y que en los 40, digamos que el sujeto indígena deja de ser... Eh, al menos un, un momento, eh, un sujeto de vanguardia revolucionaria para volverse un sujeto de estudio científico. No sé si eso se traduzca en, en, en las imágenes, pues a mí me da la impresión que al verlas, digamos, eh, se percibe mucho menos la dimensión social o revolucionaria en las fotos que los tipos. Eh, las, los retratos muy de cerca de los rostros, etcétera. Pero como no, no, no tengo. Soy inexperta totalmente en las imágenes, me interesaría mucho escuchar tu opinión. Gracias. Sí. Bueno, hubiera sido bueno que hubieras escuchado la ponencia, porque, pues sí, justamente eso fue lo que dije: que hay un cambio en la política del Instituto Indigenista Interamericano a partir de la muerte de, de Sáenz. De hecho, eh, eh, Girón. Cerna le censura un, un texto a Moisés Sáenz que, que, que iba a ser como un editorial de la revista, porque lo que está haciendo Moisés Sáenz es proponerlo como una, una forma de activismo político. Pero bueno, sobre los, los, eh, las tendencias ideológicas de, de la DAI, del Departamento de Asuntos Indígenas, yo creo que hay que recordar que también está el museo nacional y que también se está haciendo antropología, que desde la Secretaría de Educación, o sea, no es una antropología única la que se hace en México, pero sobre todo yo aquí sí insistiría, retomando las ideas de Giraudo, que es la que ha hecho la revisión historiográfica bastante seria y profunda de estos años del indigenismo interamericano, es que estamos pensándolo al revés, tomando la antropología aplicada como paradigma. En unos años en los que la antropología aplicada todavía no es paradigma, y lo que yo propongo en la ponencia es que lo que se vuelve elemento unificador del discurso indigenista, del Instituto Indigenista Interamericano, en los años en los que se diseña el emblema y Sal se participa como ilustra ilustrador, lo que cohesiona es la ilustración la ilustración que es marginal estas imágenes que yo mostré que ustedes vieron en grande pues son cositas chiquititas adentro de una página este realmente marginalia eh, y en lo que respecta a las fotos una de las cosas que eh, ocurre en América indígena es que son los colaboradores los que están mandando sus fotografías, o en su defecto son las secretarías de turismo o ministerios de turismo o sus equivalentes oficiales las que proveen a la revista de, de um, imágenes. Una de las primeras tareas de Girón Serna cuando eh, se firmó la convención y el indigenista interamericano iba a arrancar era hacer un directorio de indigenistas. Creo que al final empezaron con 800 y acabó como en 8.000 en el término de un año. Y pues eran contactos a los que se les solicitaban textos, se les solicitaban imágenes. Entonces llegaban imágenes bien disparejas. Sí, hay muchísimo retrato frente y perfil todavía, pero hay muchísimo retrato de gente sonriendo lo cual casi no hay en el archivo de sociales y casi no aparece en la revista mexicana de sociología. Um, hay algunas fotografías de fiestas y de gente haciendo cosas no posando, que son más comunes en las revistas como hoy, mañana, siempre, este, rotofoto, eh, revista de revistas, o sea, en los que hicieron divulgación de la antropología. Sigue habiendo más de eso, pero creo que hay que pensar en estos años del indigenismo como, como de verdad son años de pre-profesionalización. Todavía no existe la Facultad de Ciencias Políticas Se y la carrera de sociología no, y, o, o, o la profesión de sociólogo no termina de cuajar como diferenciada de la de etnólogo. Entonces, en ese sentido, sí le lleva cierta avanzada la, la etnología y la antropología a la sociología. La ENA se acaba de abrir también, justo ahí. O sea, la, sí, pero el museo, en el, en, había una práctica, la arqueología, una cierta práctica, una filología protolingüística en el Museo Nacional. Eso eh, podríamos discutirlo mucho después. Este, creo que son perspectivas historiográficas, pero eh, Mendieta y Núñez está haciendo un trabajo en la revista mexicana sociología en el instituto de investigaciones sociales donde se abrazan la sociología del derecho, la antropología jurídica, este, la etnografía. hay todavía un espacio de no exclusión y yo creo que tiene que ver con un momento de preprofesionalización. profesionalización yeah. dos preguntas más, por favor. Bueno, eh, tengo una pregunta y luego una observación para las dos la primera pregunta tendría que ver eh, para, con la doctora Debra Nagao si hay algún vínculo entre esta educación temprana vinculada a Froebel que tiene esta antropóloga con el constructivismo ruso ¿Con el const constructivismo ruso? Sí eh, me, lo digo porque en las tradiciones de las vanguardias europeas hay dos grandes tradiciones entre Rusia y Alemania que van a crear una gran renovación en el discurso visual, sobre todo abstracto. Y es, primero, está el pensamiento de Frebel vinculado a la herencia del idealismo alemán con las metodologías educativas de Petzalotzi, de donde viene Frebel Y luego que estas van a ir desarrollándose poco a poco en vanguardias como Bauhaus, pero luego tenemos del lado ruso a Lev Pikovsky, que es padre del pensamiento educativo en la línea del constructivismo y que va a alimentar también a otra vanguardia artística rusa abstracta, que es el constructivismo en la abstracción rusa. Resulta que los constructivistas rusos en el marco de la revolución a finales de la revolución, tienen que emigrar a Alemania y terminan fundiendo sus pensamientos y sus metodologías con el pensamiento de la Bauhaus y del idealismo alemán. Eh, el constructivismo ruso llega fuertemente a América Latina en, esta, en la década de los 20 y eh, es muy interesante porque precisamente plantea la importancia que tiene en la parte educativa el niño activo como un agente constructivo del mundo y de su sociedad. Y me parecía que se vinculaba perfectamente con toda esta metodología novedosa que ella utiliza en, en los programas educativos, el rescate de la imagen y el rescate del arte, porque precisamente vuelve al niño indígena. En ambos casos marginales, marginales dentro de una sociedad, eh, que obviamente impone su perspectiva oficial, política y educativa a, a la realidad indígena y al niño que siempre ha sido marginado eh, como un personaje que construye el mundo desde el arte. Y es verdaderamente moderno y muy importante. Eh, y me pareció que tenía mucho que ver con, con las metodologías del constructivismo que se aplican, de hecho, en el Cono Sur, en Sudamérica, eh, Torres García lo aplica y, y genera métodos educativos, no solo en el ámbito de la abstracción y del de, de desarrollo del discurso abstracto en las artes visuales suramericanas, sino porque Torres García es profesor, es, es educador y diseña juguetes inspirados precisamente en los recursos de Frebel. Entonces es, me pareció interesante y de repente lo asocié y pensé que te podría haber tenido algún vínculo con el constructivismo ruso. La verdad nunca se me ocurrió, pudiera ser. Este, la verdad, Mariana. Um, oh, perdón. Um, no lo había pensado, pero muchas gracias por, la, uh, por hacer la conexión. Um, Mariana no estudió, um, antes no estudió realmente el arte. Su papá era, uh, vivía con el arte todo el tiempo, pero sus estudios se enfocaban en, um, no tanto en el arte. Y tengo la impresión, y claro, no he, no he revisado toda la colección de sus libros porque es tan vasto, um, no vi algo que me daba la, la impresión que había un vínculo con el constructivismo ruso. Pero puede ser, la verdad. Y, pero como también trabajaba con un biólogo, pero también estaba empapado en el mundo de la pedagogía, uh, a lo mejor habían más vínculos de, y que simplemente no, no estaba consciente. Pero muchas gracias, lo, lo voy a tomar en cuenta. Ah, sí, sí. sí. Y, bueno, y llegué un poco tarde a la, a la conferencia de la doctora Nagao, pero me pareció muy interesante. Además, por un poco, a nivel testimonial quizá, eh, yo justamente entré a la primaria en el año en que se llevó a cabo la reforma educativa uh -huh. y, y yo estudié con estos libros. Entonces, este, yo no sabía que era Mariana que la que estaba detrás de las imágenes, pero yo recuerdo que disfruté mucho esos textos, justo con los profesores que también me tocaron, profesores muy jóvenes que seguramente estaban imbuidos de este tipo de, de enseñanza. Pero, eh, Rememorando un poco esto que decían de la imagen del indio, de todo esto. Yo recuerdo que en general se manejaba la idea, nos decían en, en las clases, eh, los niños mexicanos hacen esto, los niños de México hacen eso. Yo no recuerdo que hubiera un énfasis en particular en el niño indígena, aun cuando evidentemente se estaban representando como, como tales, ¿no? Entonces bueno, esa era una, una cuestión cuestión más como anécdota. Pues y, eso es muy interesante porque no conozco a nadie que me ha dicho que estudió con estos libros sí, yo, y es qué bueno que lograron uh, um, cumplir la función que se es, es, estaba imaginando, pero el, lo, bueno, yo no sé cómo percibían, a lo mejor diferentes niños percibían las imágenes en formas diferentes. Es decir, no, nunca, es cierto, nunca dicen niño indígena, no distinguen, pero yo creo que si un niño vive en la ciudad y ve alguna actividad y dice, pues yo no hago esto, ha de ser algo que hacen los niños por ahí, pero a lo mejor nada más piensa, no sé, niño rural, a lo mejor no, mejor no toma el otro paso para decir niño indígena, no, no sé realmente. No sé, quizá ahí en este caso tendría que ver con… Eh pues desde el lugar en donde se estaba enseñando con esos libros, pues yo lo estudié aquí en la Ciudad de México, en una escuela pública y, este, y además la importancia yo creo que era de esos libros, era que no solamente eran unas imágenes muy acertadas, sino también los discursos, había eh, fragmentos eh, escritos especialmente para los textos, yo recuerdo los de Armida de la Vara, por ejemplo, eran fantásticos y eh, era como una formación muy integral, eh, como de escuela activa, en realidad, que llamaba la atención, yo lo veo en retrospectiva, el que una escuela pública manejara este tipo de, de, de pedagogías, ¿no? Y era, era algo muy ameno, era muy, era muy interesante, ¿no? Bueno, y la otra cuestión... Eh, un poco quizá también retomando esto del constructivismo y cosas que han salido. Yo escuché la primera parte de la conferencia y, bueno, eh, vi que estaban hablando, bueno, de, de Franz Boas, de, de John Dewey y de toda esta gente que eh, de alguna manera influye en el pensamiento de Mariana Janpolsky. Eh, yo he estado trabajando eh, de manera... Eh, eh, literal, porque no es, no es mi área de estudio precisamente, pero me, me interesa mucho este periodo de la historia de México. Eh, el caso de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional, que se funda en 1921, la funda justamente José Vasconcelos y forma parte de toda esta iniciativa de reformas encaminadas a promover la imagen de México en el exterior. En este caso... Eh, 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 este Adolfo Besmogar, por ejemplo, él da eh, clases de, de dibujo a estos estudiantes extranjeros que vienen a México a aprender, no vienen a aprender español, ya, ya sabían español, pero la intención es que vinieran a México a vincularse, eh, a conocer la cultura de un país eh, de habla latina. Entonces las clases eran sobre todo clases de historia, de arte, y tampoco recuerdo en los programas que yo conozco que haya un énfasis en particular. Eh, eh, de la temática indígena era como una idea de promover la cultura de México en general pero también lo que me llama la atención es que bueno en Boas en este momento acaba de venir a México a fundar la escuela de, de, de arqueología americana de arqueología pero eh, y, y este hogar se vinculó con Boas pero también en esta escuela de, de verano eh, yo entiendo viene a estudiar entonces, este es un entorno cultural muy interesante. sé que también el modelo con el cual eh, se crea también la escuela tiene que ver con las ideas, las ideas de lunacharsky de la unión soviética. entonces, hay cosas muy interesantes que habría que considerar y que me parecen muy pertinentes para esta investigación tan interesante que se está haciendo. Bueno, agradecemos mucho su intervención. Vamos a hacer una pausa para la comida. Los invitamos a que pasen a la terraza y nos vemos aquí en aproximadamente 50 minutos. I don't